Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí solito en casa, tengo bastante tiempo, así que voy a tratar de grabar como unos 10 vídeos seguidos. Igual hasta termino la temporada y todo, no creo. Pero bueno, tengo esta tarde de hoy y la mañana de mañana para mí, así que voy a tratar de grabar los máximos vídeos posibles porque después lo tengo complicadito. Y nada, así que vamos adelante, espero que se esté escuchando todo bien y tal, por favor, acabo de hacer una prueba, no te me fastidies ahora, espero que se grabe con sonido y vamos frente al Real Madrid y frente al Atlético de Madrid. Estoy en día de partido y en momento de partido, no sé si he hecho la táctica, tengo ahí la táctica hecha. A ver, tengo la táctica hecha, Thielmann sigue estando mal, así que no va a ser ni suplente ni nada. Dejo fuera a Omarcito y delantero general, segundo delantero, medio centro recuperador, vale, tengo todo eso. Vamos a subir un poquito a Odenthal aquí, así que no tengo muchos impulsos, así que tampoco puedo hacer gran cosa. Y vamos a ver qué tal se nos dan estos capitulitos todos de seguido. No voy a tener moneditas para gastar, ni impulsos que conseguir, así que vamos con lo opuesto. Vamos frente al Real Madrid, después frente al Atlético de Madrid. A ver qué pasa, si logramos tener buenos resultados o no. Tendré que hacer rotaciones porque después también se viene la Champions. Tenemos a Werner como su delantero principal, con Odegaard, con Kroos, un poco raro ahí colocado, Kimmich, Valverde. La otra vez jugaron con Valverde, me suena que Valverde jugó arriba, pero bueno. Entiendo que juegue Kroos porque también está algo más mayor en este caso. Y a ver qué pasa. Campillo avanza. Vamos allá. No voy a jugar con ultra defensiva por ahora. Van de Beek. Tira Van de Beek al larguero. Cuando empezamos perdonando, perdemos el partido. Lo tengo claro, pero bueno. El Alavés a ver si le complica la situación a nuestro querido Barcelona. Y le sacamos ahí, le arañamos unos puntitos. Haaland avanza, Van de Beek otra vez. Van de Beek avanza, un aclarado para él. Tira y al palo otra vez, Van de Beek. Dos veces Van de Beek al palito. Complicado, se nos complica esto cuando perdonamos tanto, ojito. Ellos parecen bastante cansados. Fijaros, Casemiro ya está por debajo del 80%. Toni Kroos también, Timo Werner está en 80. Igual tenemos ahí algo de suerte. El Alavés se pone por delante del Barcelona 1-0. Así que a ver si logramos un golito. Nos vamos... No nos vamos a poner por delante. Me cago en la mar. Mendy, Odegaard coge el balón. Kimmich, se la quería tirar Kimmich desde ahí. A reviravolta. Varane y Koundé. Uf, Odegaardcito. Vamos a ver si Odegaard tira mal la falta. Ojalá, Villarejo. No me lo puedo creer. Toni Kroos nos mete gol, no me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado, Villarejo? Fallo de Villarejo, colosal. Tenemos a Martin un poquito cansadito, pero bueno, nos vamos al descanso perdiendo 1-0. Empezamos mal el partidito. Y vamos a ver, creo que voy a hacer algún cambio táctico. Vamos a poner esto así. Ahí, vale, vamos a ver las instrucciones. Van de Beek no puede estar, esto tiene que ser Rafa Martínez. Van de Beek es el mejor y Rubio es el mejor, ¿verdad? Rubio es el mejor. Villarejo, no te voy a poner, vamos a poner a Van de Beek. Y a ver qué sucede, a ver si hay algún cambio. Seguramente meta a Gerabert por Martin, porque Martin lo veo con 76, está cansadete. 75 ya, Unai Olmo está cojeando. Y me parece a mí que va a ser lo más importante. Vamos a meter a Gelabert y a Díaz por Olmo. Venga, que está jugando mal. Díaz por Olmo. Ahí, vale. Y a ver qué pasa, chicos. Vamos perdiendo. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner mentalidad ofensiva. Vamos perdiendo, no tenemos nada mejor que hacer. Así que vamos a por todas, a ver si meten a Reguilón por Casemiro. Supongo que jugarán, no sé, a lo mejor con 5 defensas y bajarán a Kroos. Quitan a Kroos, meten a Vinicius, así que lo que acabo de decir se va a la verga. Vamos a ver,
Parece que otra opción para ellos. Valverde. Odenthal sale ahí a presionar a Mendy. La pierden, la pueden perder. Delaver, róbasela a Valverde. Delaver. Oh, le cae ahí a Kimmich. Y gol de Kimmich. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. No puede ser esto, ¿eh? Vamos a quitar a Haaland. Vamos a meter a Omarcito. Vamos a meter esto así. O incluso... Vamos a jugar así. David Martínez tampoco está jugando del todo bien. Pero bueno, a ver si tenemos alguna opción. Le cae a Omar. Se la devuelve a Campillo. Campillo puede abrir. Campillo que no sabe qué hacer con el balón. No. Pierde ahí. Se la pasan a Odenthal. Odenthal solo frente al portero. Y golito de Odenthal. Vamos, golito de Odenthal. Amigos, amiguitos. Amigos. Vale, 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 vale. Esto... esto puede cambiar, ¿eh? Esto puede cambiar. Timo Werner entra Hazard y saca Reguilón. Nada, no vamos a tener opción. Nos van a meter el tercero. ¿O no? Sí, nos meten el tercero. Eden Hazard de cabeza. Una falta que no viene a cuento que nos metan gol. Me mete gol ahí Hazard. Un desastre colosal. La Real Sociedad, pues nada, la Real Sociedad nos va a adelantar cuando jueguen el partidito. Nos vamos al minuto 96, saca Odegaard y nada, final del partidito. Nos vamos con una derrota 3-1 frente al Real Madrid. Realmente una grandísima decepción. Y vamos a darle a continuar. He actualizado la capturadora que veía que iba así un poco rara. Pierde el Barcelona, así que el Madrid recorta puntos al Barcelona. Nosotros no hemos sido capaces. A ver si frente al Atlético de Madrid tenemos algo más de suerte. Ha ganado la Real Sociedad, así que nos pasa por encima. Moreno quiere jugar, no puedo garantizarte. Han puesto 18 millones por Odriozola. Lo tengo en la lista de transferibles. Pues mira, Odriozola, te vas a pirar. Buah. Pues 20 millones que se va para el Betis. Aceptamos la oferta. Y Atlético Madrid por Díaz. Díaz, lo siento, amigo, pero tú no te vas a ir. Contra oferta, te voy a pedir 95 millones. No, 95. Contra oferta rechazada, por supuesto. Y vamos a darle a continuar. Qué desastre monumental frente al Real Madrid. Y el Atlético de Madrid nos quería ahí fichar. Se va Odriozola. Se va el 2 de enero del 2025. Ya estamos en 2025. Y ojito, ojito. ¿Qué tal se han portado los Reyes con vosotros? Estoy grabando esto el día de Reyes, así que, pues mira, cosas que pasan. Llegamos al día del partido, pero no a la hora del partido. Vamos allá. Gana el Sevilla, gana el Getafe. Nos interesa la Real Sociedad. Y no aparece, no aparece ahí. Vista del próximo partido. Vamos a ver si podemos entrenar. Y Martín recupera. No, cazatalentos, no quiero. No quiero, 41 millones pide ya el cazatalentos, para mejorar. Ojito, no te voy a mejorar por ahora. No necesito talentos. Y a ver si me decido a empezar la nueva serie que tengo ahí pensada. Fran Rubio sube a 98, tío. Fran Rubio debería ser Pichichi. Debería ser Pichichi, amigo. Unai Olmo está a puntito también de subir. Vamos a darle ahora vídeo y vamos a darle moneditas. Soberón, Juan Diego Soberón también debe de subir. Y Haaland nada. Carlos Martín también está ahí a pelo de culo de subir. Vamos allá, vamos a darle moneditas y luego paro un momento para darle al vídeo. Y a ver qué pasa, chicos. A ver qué pasa. Tum, turun, tum. Ahí estamos, voy a darle al vídeo. Ya tenemos el vídeo puesto. Borja Joselu sube ahí. Bastante bien que me suba. Unai Olmo logra subir a 94. Así que chico, mejórame ahí bien. Y faltaba otro por ahí. Ahí Carlos Martín está a puntito. Keanu Haaland también está muy cerca. Y Rafa Martínez también. Rafa Martínez que se puede poner con 99, Ojito, que se habla poco de que podemos tener varios con 99. No quiero darle a esto. Quiero darle aquí.
Turuntum, tengo todos bien. Vamos a jugar con lo mismo. De hecho, vamos a cambiar a Holland y a Rubio. Vamos a ver, segundo delantero, medio centro recuperador. A ver si nos va algo mejor frente al Atlético de Madrid. Vamos a poner a Campillo, no, a Rubio de lanza, penaltis. Van de Beek, Rafa Martínez y Rafa Martínez. No creo que sea la clave de nuestra derrota, pero oye, el Villarreal se lo puede poner complicado al Real Madrid y el Girona no creo que se lo ponga muy complicado al Barcelona. Disculpad los que sean del Girona, pero no creo, No creo en ese derbi catalán. Lukaku y Haaland. Haaland se lo hemos vendido nosotros. Lukaku, tienen a De Ligt y un poquito más descafeinado este año el Atlético de Madrid. Y bueno, no tienen mal equipo, tienen a Hakimi, que lo intentamos fichar nosotros en su momento. Y a ver, en principio deberíamos por encima, pasarles por encima. Estamos bastante descansados, deberíamos pasarles por encima. Otra cosa es lo que finalmente pase, porque este juego da igual que tengas todos media 99, porque no sirve de nada. Ya habéis visto, creo que tampoco lo hago tan mal como entrenador. El Barcelona ya va ganando, el Real Madrid no. Y la Real Sociedad ya está por encima nuestra, así que... Van de Beek sube el balón, la pasa para atrás. Martínez pierde el balón, no me fastidies. No me fastidies, que me van a meter gol así, Lukaku. Gol de Lukaku. Pero qué leches está pasando, tío. ¿Qué leches está pasando? Tengo un equipón y me fallan todos, tío. Es que, ¿qué pasa? Joder. No sé si es mejor o peor usar impulsos, porque cada vez que los uso me va peor el capítulo. No logramos vencer a los madrileños. Título del partido. El Real Madrid gana, el Barcelona gana y nosotros nos comemos los mocos. El Atlético de Madrid encima con esta victoria se pone por delante nuestra. Así que me como los moquitos. Me como los moquitos, ya está. Voy a estar toda la tarde grabando vídeos así. Cosas que pasan. No nos va. Tengo de objetivo ganar la liga. No voy a ganar la liga y aún encima no me voy a meter en Champions. Es que es lo más cruel del mundo. Llorente, vale, al menos para Villarejo, la faltita. Al menos para Villarejo. Igual tenía que jugar un poquito más ofensivo. Pues voy perdiendo, pues igual lo pongo más ofensivo. Meto ahí al equipito más ofensivo. Vamos a quitar a ver, ¿a quién quito? Están todos igual de cansados, así que me da un poquito más igual. Vamos a meter a Haaland arriba, vamos a meter a Rubio, vamos a meter a Van de Beek, vamos a quitar a Campillo, venga, vamos a quitar a Campillo, vamos a meter a Omar y Omar aquí. Vamos a ver las instrucciones, quiero esto, segundo delantero, delantero general. Vamos a poner delantero Boya y vamos a poner rematador. Ya está, no tengo nada más que ver. Vamos allá, defensa general. Vamos a poner defensa destructor y a tomar vientos, ya está. Laterales, pues vamos a poner laterales ofensivos. Me da igual, lateral ofensivo. Igual con esto logramos un gol. No lo sé, Omarcito para Haaland. Haaland, Rubio, nada. Rubio pierde el balón, le sube la valoración a 98. ¿Y de qué sirve? Pues parece ser que de poco. Solo vencemos, si hay eso, a los equipos pequeños. Logramos una gran racha de partidos positivos, pero ya está. Creo que fueron 4 o 5 partidos seguidos ganando frente a equipos de abajo. Logramos un buen partido frente al Arsenal, un buen partido frente al Olympique, frente al Bayern. Pero frente a los equipos de arriba, el Bayern es de arriba, logramos empatar, pero nada. Van de Beek, gol de Van de Beek. Al menos empatamos el partido y nos quedamos en la misma posición que estábamos. Grande Van de Beek, lanzando las faltitas. Vamos a ver, sí, está todo correcto. Bueno, vamos a ver si logramos un algo. Martínez va a lanzar ahí la faltita desde atrás, a ver si logramos rematar ese tiro y Lloris se la come. Martínez, la... ¡Uy! Ha fallado ahí, pensé que entraba. Van de Beek, otra oportunidad,
otra oportunidad. Lukaku que llega a la falta, a la barrera. Ya han saltado y se la para. Esta vez se la para. No voy a hacer ningún cambio más. No voy a hacer ningún cambio más. Ya paso por completo. Están medianamente descansados todos. Ellos sí que le cogía, por ejemplo, De Light. Está de valoración muy baja Savic. Barrenechea ha jugado como el ojal, parece ser. Y nada, nos vamos a final del partido. Un empatito que nos llevamos. Ya está, minuto 94. Fin del partido. Un capítulo un tanto descafeinado, chicos. Un capítulo un tanto descafeinado. No me gusta esto, pero son cosas que pasan. Me cago en la mar. El Madrid y el Barcelona han ganado. Así que poco más que hacer, poco más que decir. Y nos vamos a ir al siguiente capitulito. La Real Sociedad ha empatado. Bueno, no nos viene mal del todo. Vamos a ver qué pasa. Me la juego frente al Bayern. Ya estoy clasificado, así que vamos a hacer rotaciones. Estamos en Europa League. Por suerte mantenemos la posición. El Betis, bueno, está ahí a un chance. Vamos a ver siguientes partidos que nos falta. Bayern, Las Palmas, así que contra el Bayern vamos a hacer bastantes rotaciones. Ya estamos clasificados, si no me equivoco, ahora me puedo equivocar. Estamos clasificados y el empate frente al Bayern nos deja de primeros, pero bueno, tampoco pasa nada. Y ya está, chicos, un desastre. No logramos vencer a los madrileños. ¡Punto! Ya tengo el título del vídeo. Así que espero que aún así os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.